¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludo grande para todos. Bueno, y la gente de River, como verán a mi espalda, se queda festejando aquí en el Estadio Monumental. Arranque auspicioso de River en la Liga de Fútbol Profesional. 3-0 le ganó aquí a Central Córdoba de Santiago del Estero en un partido que se le abrió rápidamente a River. Ya a los 6 minutos ganaba con el gol de Facundo Colidio. Después, a los 23 minutos, el equipo santiagueño quedó con un hombre menos por la expulsión de la Kidaín. Y 6 minutos más tarde, Colidio, a los 29 de la etapa inicial, le dio el 2-0 parcial a River. El 2-0 que empezaba a darle tranquilidad porque en el primer tiempo, aunque parezca mentira, Central Córdoba lo puso en aprietos en un par de ocasiones a River. Tuvo 2 chances de gol el conjunto de Central Córdoba a través de Nus, 2 disparos que pasaron cerca y que no le gustaron nada a Martín De Michelis, porque el técnico de River quiso rápidamente corregir esos desajustes que tuvo el equipo de mitad de cancha hacia atrás. Pero a decir verdad, en el balance del partido, el triunfo de River no corrió riesgos. Lo que sí me da la sensación de que, al haber tenido un jugador de más, cuando a los 29 del primer tiempo River quedó 2-0 arriba, todos pensamos que iba a ser una goleada importante. Y River recién pudo aumentar la ventaja y transformarla en 3-0 sobre el cierre del partido, con un golazo tremendo de Ezequiel Barco, que tuvo que esperar 6 meses para volver a convertir. No anotaba desde el 11 de noviembre, en aquel partido contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito, cuando River perdió por 3-1. Abrió la cuenta Barco aquel día. Recuerdo que le dio un pase Nacho Fernández, y luego Central, con una muy buena actuación del colombiano Campaz, se lo terminó dando vuelta y le ganó a River por 3-1. Desde aquel día no convertía a Barco. Seguramente se ha sacado un peso de encima el exjugador de Independiente, porque es un futbolista que llegó a River para aportar desequilibrio individual, obviamente, buen mano a mano, buen uno contra uno, y además para anotar goles y para hacerles convertir goles a sus compañeros, para aportar asistencias. Extrañaba el gol Barco, y hoy se reencontró con un golazo, disparo desde afuera del área después de meter después de meter un par de enganches y un remate furibundo que se clavó cerca del ángulo. La verdad, un golazo bárbaro. Me decía recién, después del partido, que fue uno de los mejores goles que convirtió con la camiseta de River. No se animó a decir que fue el mejor. Yo no recuerdo otro más lindo que este, pero bueno, por ahí es mi memoria que me juega una mala pasada. Ganó bien River, ganó sin dificultades contra un equipo que en el primer tiempo tuvo algunos ratos de ingenuidad. Le dio a River muchas, pero muchas facilidades Central Córdoba, y River la supo aprovechar. El arquero Ingolotti, para mi gusto, fue uno de los mejores del partido. Colidio, para mí, fue la figura por los 2 primeros goles, pero Ingolotti, la verdad, atajó sensacional. Sensacional noche tuvo el arquero del equipo santiagueño. Tapó no menos de 7 u 8 pelotas muy, pero muy complicadas, y fue obviamente el principal responsable de que River no le propinara una goleada muy, pero muy abultada al conjunto santiagueño. Fue un partido particular este, porque cuando salieron los equipos a la cancha, un ratito antes de que los equipos salieran a la cancha, por los altoparlantes se dieron a conocer las formaciones, y cuando se nombró a Martín De Michelis, fue el partido en el que el técnico de River recibió mayor cantidad de silbidos aquí en el Estadio Monumental. A mí me sorprendió un poco, pero esta vez fueron nítidos los silbidos, y no de un grupo minoritario, sino que se escucharon con mayor fuerza. Es difícil saber qué cantidad de los 85.000 hinchas de River silbó y a De Michelis, pero que se escuchó más que otras veces, no tengo ninguna duda. Así que veremos cómo evoluciona todo, pero evidentemente a la gente de River le quedó un mal sabor después del empate 2-2 del último martes en el Gran Parque Central contra Nacional. No sé si acá de arrastre vendrá lo que pasó contra Boca en
los cuartos de final de la Copa de la Liga, cuando River perdió en Córdoba contra su clásico rival. No sé si eso también influye en la balanza de los hinchas o si fue solamente por una acumulación de cuestiones que a la gente de River no le gustan de lo que están viendo con el equipo. Por lo pronto, hoy River ganó, arrancó con buen pie, con el pie derecho, la Liga de Fútbol Profesional. Y recuerden esto, que antes del parate por la Copa América, que va a arrancar el 20 de junio, River tendrá otros 4 partidos. Se van a jugar las 5 fechas iniciales de esta Copa de la Liga. El próximo sábado, River recibirá a Belgrano a las 6 de la tarde, no a las 8 como se había anunciado inicialmente, sino que va a ser a las 6 de la tarde. Después River irá a la Paternal, ¿sí?, el otro sábado, a visitar a Argentinos Juniors a las 3 de la tarde. Luego recibirá aquí a Tigre, ¿sí?, por la 4ª fecha. Y por la 5ª fecha River tendrá que ir a la cancha de Riestra. En el medio habrá partidos obviamente de la Copa Libertadores. Este martes a las 21:30 River recibirá a Libertad. Luego el martes 21 irá a Mendoza para enfrentar por los 16avos de final de la Copa Argentina a Temperley. Y después ya el 30 de este mes cerrará la fase de grupos de la Copa Libertadores frente al Deportivo Táchira. Algunas cuestiones más que me quedaron del partido de River. Jugó en muy buen nivel y fue ovacionado por todo el Monumental el chileno Paulo Díaz, nuevamente uno de los mejores. Para mí fue, junto a Colidio, el mejor jugador de River. El chileno está en un nivel fantástico, metiendo también, además de quitar muchas pelotas y de demostrarse firme y seguro, de tener salida clara, metió un par de pelotas en ataque, esos pases filtrados que suele meter él, que fueron realmente fantásticos. Y la gente se lo reconoció con una gran ovación cuando le dejó su lugar a Héctor David Martínez en el tramo final del partido. Aprovechó Martín de Michelis en la jornada de hoy, como se viene el partido del martes contra Libertad, para poner un mix entre titulares y suplentes. De los habituales titulares descansaron Herrera, Enzo Díaz, Aliendro, Villagra y descansó también el colombiano Miguel Ángel Borja. Yo creo que Santana tuvo un buen trabajo, que aprovechó la oportunidad, cosa que no había hecho en las oportunidades anteriores en las que les tocó jugar. Santana jugó un buen partido, Milton Casco creo que jugó un buen partido también. Santana me gustó un poco más que Casco, pero Milton creo que cumplió con creces. Y después, en el mediocampo, Fonseca arrancó de menor a mayor. Arrancó equivocándose, cometiendo un par de imprecisiones en el arranque del partido, pero después se fue afirmando, se fue afianzando. Me parece que terminó redondeando un buen partido el uruguayo. Y después, en el ataque, creo que Colidio claramente aprovechó su chance de seguir mostrándose. Solari jugó un buen partido, un partido correcto, no fue de las mejores noches de Solari, pero creo que acompañó bien. Por ahí le faltó resolver en la última puntada, le anularon un gol por posición adelantada, pero había definido bien Pablo Solari. Y después el técnico de River aprovechó de Michelis para dosificar las energías y darles rodaje a los pibes de la cantera. Jugó Mastantuono, jugó un rato también Agustín Ruberto, aprovechó para poner a Héctor David Martínez, a Borjas también junto con Martínez sobre el final del partido, y tuvo minutos también Santiago Simón, que es un chico al que el técnico de River tiene muy en cuenta y que obviamente tendrá protagonismo en los próximos partidos, porque vendrá una gran continuidad de juegos para River. La Copa Libertadores, la Liga de Fútbol Profesional, la Copa Argentina, así que tendrá la chance seguramente de mostrarse Simón, al igual que la mayoría de los futbolistas, porque aprovechará el técnico y tendrá que rotar, tendrá que hacer rotaciones en el medio de los partidos. River en el segundo tiempo no me gustó mucho, a decir verdad, aún teniendo un hombre de más, entró en una laguna, como si se hubiera desenchufado el equipo, como si hubiera perdido la motivación, como si la ventaja de 2 goles ya le daba la tranquilidad de tenerlo resuelto.
al partido y bajó la tensión competitiva del equipo y se notó. River ya no llegó tanto como en el primer tiempo. En el primer tiempo fue un aluvión de a ratos, no pasó lo mismo en la etapa final y por eso no sufrió tantas zozobras. Ingolotti, que igual tapó dos o tres pelotas peligrosas hasta que apareció ese golazo de Ezequiel Barco, que se terminó desahogando un grito de gol tremendo, pegó el ex Independiente, y vaya si es entendible su festejo y su desahogo después de nada menos que 6 meses. Para un futbolista de la jerarquía y la calidad de Barco, era mucho tiempo estar 6 meses, medio año, sin convertir un gol, y hoy se sacó ese peso de encima. Bueno, el próximo martes aquí la gente se fue cantando por la Copa Libertadores. Lo dijo Barco también en la nota que le hacía, que es el principal objetivo de River en el año. Y por eso, obviamente, tras ese objetivo ir a River este año, seguramente también con la búsqueda de refuerzos importantes a mitad de año como para potenciar a este plantel que hoy arrancó la búsqueda del bicampeonato en la Liga Argentina después de 24 años. La última vez fue hace 24 años que River salió bicampeón en el fútbol argentino. Bueno, tras eso irá el equipo que tiene más tricampeonatos en la Argentina. River salió nada menos que 4 veces en la historia tricampeón. Pero bueno, ese es otro cantar. Me gustaría, como hacemos habitualmente después de cada partido de River, que elijan a los integrantes del podio de las actuaciones individuales de River, quiénes fueron para ustedes los 3 que más les gustaron aquí en el Monumental, en este arranque de la Liga. Los 3 mejores de River contra Central Córdoba, ¿quiénes fueron para ustedes? Los leo y, como siempre, les agradezco por estar en este canal en el que cada vez somos más de 32.600 integrantes tenemos en esta comunidad, y les agradezco a todos por eso. Saludo grande, nos reencontramos en breve. Chau, chau.